Bienvenida a esta tercera jornada del Encuentro Internacional de Minificción, organizado por la Corporación Letras de Chile y financiado por el Fondo Nacional del Libro y la Lectura. En el día de hoy tendremos la oportunidad de revisar dos conferencias muy interesantes acerca del estado de la minificción tanto en Chile como en la República China. En primer lugar, vamos a revisar una conferencia que nos ha hecho llegar el profesor Eddie Morales, distinguido académico de la Universidad de Playa Ancha, quien nace y vive en la región de Valparaíso, específicamente en la ciudad de Casablanca. El profesor Morales cursa tanto su enseñanza básica como media en la ciudad de Casablanca y luego se traslada a Valparaíso para estudiar en la entonces Escuela de Pedagogía en la Universidad de Chile, con la sede en Valparaíso. O sea, debemos recordar que la Universidad de Chile posteriormente fue dividida y de allí surgieron una serie de universidades regionales, entre las cuales está la Universidad de Playa Ancha, lugar donde se desarrolla la actividad académica posterior del profesor Morales. Hablar sobre el profesor Morales, sobre su currículo, es tan extenso como la conferencia que podríamos ver a continuación. Por lo tanto, vamos a hacer un resumen de su vida académica, que, como dije, se extendió en forma larga en la Universidad de Playa Ancha, aproximadamente entre el año 1974 y el año 2020. El profesor Morales allí ejerce primero como ayudante de literatura general y luego ya como académico impartiendo cátedras como literatura universal, literatura románica y gótica española, literatura colonial hispanoamericana y chilena, literatura chilena, entre otras. También el profesor durante este largo periodo desempeña algunas actividades de tipo administrativo académicas como jefe de carrera de pedagogía en castellano, director del Departamento de Ciencias del Lenguaje y la Información y secretario académico de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Playa Ancha. También fue subdirector y director de la nueva revista del Pacífico, una publicación de lingüística y literatura que obtuvo el premio de la Academia Chilena de la Lengua, correspondiente, por cierto, de la Academia Española de la Lengua, en el año 2010. El profesor Morales fue distinguido, me refiero a su trayectoria académica, por la universidad al cumplir tanto 25, 30, 35, 40 y 45 años de vida universitaria. Ha recibido numerosos premios y distinciones, tales como Hijo Ilustre de la Ciudad de Casablanca en el año 2011 o el premio Roberto Escobar Bosch el año 2016, que otorgó el Centro de Estudios Hemisféricos y Polares, donde también ha sido investigador asociado. Cuenta también dentro de su larga trayectoria con una serie de libros de su autoría. Entre algunos que podemos mencionar está Literatura y Religiosidad, Mito y Antimito de García Márquez, Diccionario Personal de la Literatura Chilena. En el tomo 1 habla de la época moderna y en el tomo 2 de la época contemporánea. Lectura sobre textos líricos, brevísima relación de la nueva novela histórica en Chile, perdón. Y en el último libro que ha editado en el año 2016 es Crónicas y Escritos Digitales. Es un volumen de alrededor de 270 páginas en que se recoge la crítica literaria y cultural, así como pasajes de la intrahistoria del autor publicado en diversos medios electrónicos. El profesor Morales también ha ejercido la crítica literaria en el Mercurio de Valparaíso y actualmente en el diario El Mostrador. También la Corporación Letras de Chile ha publicado artículos relativos a la crítica literaria del profesor Morales. Finalmente, y dentro de este breve resumen de su historia, podemos destacar que en mayo del 2018, la Universitas Militum ex Pisti de la Ordini Militari, el religioso Dei Cavalieri di Cristo, le otorgó el grado de doctor honoris causa, cuyo diploma y medalla doctoral fueron entregados en el mes de octubre de 2018, en una sesión solemne efectuada en el Teatro Municipal de Casablanca.
Por último, cabe destacar que el profesor Morales recibió la orden del diaconado en la capital, el, perdón, en la Catedral de Valparaíso y ejerce su ministerio en la parroquia Santa Bárbara de Casablanca, donde, como decíamos al inicio, aún reside. A continuación pasaremos a ver la conferencia del profesor Morales. Les habla el profesor Eddie Morales Piña, ex catedrático de la Universidad de Playa Ancha en Valparaíso. En este momento estamos iniciando una pequeña conferencia para el Encuentro Internacional de Minificción organizado por la Corporación Letras de Chile. He sido invitado a dar estas pequeñas palabras en torno a la minificción por los organizadores de este encuentro. Entre ellos, debo agradecer a Diego Muñoz Valenzuela, gran amigo nuestro, a Julio Enríquez Munita y a Eduardo Contreras, quienes han organizado este encuentro internacional de escritoras y escritores de la minificción. Estoy grabando esta pequeña temática sobre el relato corto o hiperbreve en la literatura chilena reciente, fundamentalmente en la Biblioteca Municipal de Casablanca. El que les habla es hijo de esta ciudad. La ciudad de Casablanca está situada entre Santiago y Valparaíso. Esta es la ubicación, podríamos decir, el contexto en el cual vamos a decir estas palabras que van a ser emitidas en algún momento del desarrollo del encuentro internacional de minificción. En consecuencia, lo que voy a decir tiene que ver fundamentalmente con la literatura chilena reciente y quienes han cultivado y cultivan el género hiperbreve, como también se le conoce. Nosotros en el tiempo en que fuimos académicos en la Universidad de Playa Ancha, en Valparaíso, organizamos el tercer encuentro internacional de minificción a instancias de uno de los principales propulsores, ¿no es cierto?, difusores, estudiosos de esta categoría textual del relato breve. Me refiero a Juan Armando Eple, autor de varios textos recopilatorios en relación a la minificción, como este que estoy mostrando en mis manos con tinta sangre y al cual voy a aludir dentro de los próximos minutos. Organizamos, como digo, allá en la universidad donde yo ejercí como académico durante varios años, varias décadas, organizamos este encuentro y ahí entonces entré en la temática del estudio de la minificción. En cierto sentido, no soy un estudioso 100% del relato breve, pero gracias al encuentro aquel al cual me refiero, que fue el año 2004, ingresé entonces a esta temática. Y entonces yo voy a decir algunas pequeñas reflexiones en torno
a dicha categoría textual. Si el cuento puede ser definido como un artefacto verbal breve, y la brevedad en este caso cae dentro de la subjetividad de cómo la entendemos, el microrrelato, por su parte, ahonda, profundiza en dicha cualidad, es decir, en la brevedad. La brevedad exigida a su máxima potencialidad es como la cualidad intrínseca. Los teóricos han fijado el límite de la extensión de un microcuento en la página para ser leído de un tirón o un solo vistazo, ya que su hiperbrevedad nos permite empezar y terminar de leerlo en cualquier parte, a la espera del autobús o del verdugo, como escribió alguien por allí. En su transitar como forma discursiva, en la búsqueda de su delimitación, definición e historia, el relato breve ha sido denominado minicuento, microcuento, minificción, cuento ultracorto, cuento brevísimo, cuento en miniatura, relato hiperbreve. La literatura chilena reciente o del último siglo, como dice José Promis en uno de sus libros, refiriéndose específicamente a la novela, ciertamente que ha adquirido carta de ciudadanía como una categoría textual que comienza a hacerse notar por nuestro país a partir de varias décadas atrás. A pesar de que los textos más primigenios son de Vicente Huidobro, en el contexto de las vanguardias hispanoamericanas. Según Juan Armando Eple, el microrrelato, habiendo partido como un simple ejercicio de ingenio o de creatividad menor, paulatinamente se fue posicionando en los escritores chilenos y en las escritoras chilenas del programa narrativo de la desacralización, que es posible advertir en el devenir de la literatura chilena contemporánea, esto es, en quienes escriben a partir de la fractura histórica, histórico-cultural del año 1973. De alguna manera, las características retóricas que José Promis adjudicó fundamentalmente a la novela, de autores tales como Polidélano, Antonio Skármeta y Isabel Allende, es decir, rasgos formales como la ley estructural que rige dichos discursos, la oposición dominadores-dominados, el motivo recurrente del dolor en un espacio de pesadilla o la búsqueda de estrategias de disimulo como la inversión del referente histórico, se hacen presente en los autores que han cultivado el relato breve en nuestro país, con la salvedad de que estos rasgos retóricos se han expandido hacia autores de más reciente data. En otras palabras, estoy diciendo que a raíz del quiebre institucional, esta categoría discursiva se connotó con rasgos que aluden a la situación sociopolítica del país, tal como acontece en un magistral minicuento de José Leandro Urbina, titulado Padre Nuestro que estás en los cielos, en donde la oposición o la dualidad y la referencialidad discursiva están patentes. Esto último no quiere decir que el microrrelato no transite hacia otras variantes temáticas, por cuanto la forma discursiva se abre a insospechadas textualidades por su carácter transtextual y proteico. En definitiva, podemos leerlo como un palincesto por su dimensión paródica. El relato breve en Chile, disperso la mayor parte de las veces en revistas o formando parte de antologías de cuentos, ha encontrado en Juan Armando Eple su principal difusor y estudioso de la categoría textual. Ya mostré delante el libro este con tinta sangre, publicado, ¿no es cierto?, el año 2004, y tiene este otro texto, 100 microcuentos chilenos, de Juan Armando Eple también, donde esto fue publicado el año 2002, la primera edición, y en este texto se recogen una serie de autores chilenos,
comenzando por Vicente Huidobro, se recoge a Braulio Arenas, Fernando Alegría, Jaime Hagel, Ernesto Malbrán, Adolfo Kupp, Jaime Valdivieso, Alejandro Jodorowsky, Raquel Jodorowsky, Antonio Montero Abt, Poli Delano, Alfonso Alcalde, Mauricio Huáquez, Eugenia Echeverría, Jorge Díaz, Antonio Escármeta, Roberto Araya, Luis Bocás, Hernán Lavín Cerda, Carlos Morán, Renato Serrano, José Leandro Urbina, Ramón Riquelme, Floridor Pérez, Omar Lara, Humberto Cornelius, Renato Baeza, Carlos Olivares, Carlos Cortines, Andrés Gallardo, Jorge Echeverri, Marco Antonio de la Parra, Pía Barros, Eduardo Llanos Melusa, Astrid Fugeli, Diego Muñoz Valenzuela, Jorge Montealegre, Germán Arestizábal, Hernán Venegas, Pedro Guillermo Jara, Luis Albornoz, Nelson Torres, Alejandra Basualto, María Isabel Quintana, Alicia Sánchez, Ramón Quinchichao, Andrea Maturana, Mónica Urrutia, Luis Lina Meruane, Carolina Rivas, Andrea Jeftafnovich, Luis Correa Díaz. Esa era la nómina de los autores que Juan Armando Eple recogió en este texto, 100 microcuentos chilenos. Pero antes de estos volúmenes que acabo de mostrarles, había otro texto, que es el que tengo acá. Brevísima relación. Antología del microcuento hispanoamericano, Juan Armando Eple, es un volumen publicado en nuestro país el año 1990. Antología del microcuento hispanoamericano. Entonces, en estos volúmenes, sin duda, que se va configurando el espacio discursivo del relato breve en Chile. Si sus 100 microcuentos chilenos, que reactualiza y amplía su brevísima relación del cuento breve en Chile del año 1989, un volumen que no tengo presente en este momento, es una muestra que partiendo por Huidobro llega a autores recientes como los que acabo de mencionarles. A ese grupo, a ese listado de autores, sin duda que hay que agregar a una destacada maestra en el género de la minificción, como es Lillian Elphick. Aquí tengo un volumen suyo titulado El otro afuera, de Lillian Elphick, con una hermosa dedicación que me entregó cuando me hizo llegar este libro, que está, la dedicatoria está fechada en diciembre del año 2005. Dice, microcuento para Edie Morales. Y dice, se titula D. Un día todas las D del mundo volaron en bandada representando una graciosa forma en el horizonte, y que ahora algunas aves imitan. Pues bien, ahí hay un juego, sin duda, de la grafía con que ella utiliza la V y la B. Pues bien, quiero centrarme ahora en el tema de por qué razón hay una profusión de microcuentos que responden, como decía recién, a lo que nuestro amigo José Promis llamó el programa narrativo de la desacralización. Esto se ve fundamentalmente en el texto de Juan Armando Eble, el maestro. El golpe militar del año 1973 provocó una repercusión inusitada en el quehacer artístico en general
y en forma particular en la literatura chilena. El microrrelato, es decir, aquellas formas discursivas mínimas, y que se convirtió entonces, como se le ha denominado también por los teóricos, en el género literario del tercer milenio, va a recoger, como dije recién, el tema del quiebre institucional que vamos a celebrar vamos a celebrar el acontecimiento, ¿no es cierto?, del quiebre institucional por el golpe del año 1973. Se cumplen 50 años de ese suceso y pues bien, los textos que se han ido generando en el transcurso del tiempo lo tienen como un referente esencial. Con Tinta Sangre, Epple nos entrega una muestra llena de creatividad de diversas situaciones que agrupa de acuerdo con el sentido de las temáticas en cuatro segmentos: las armas y las letras, los dominios perdidos, que es un guiño al poemario de Jorge Tellier, el poeta, acta es fábula, locución latina que significa se acabó la ficción, y de literatura y otros males. Como dije delante, el microcuento, la microficción, la minificción, como se denomina en este encuentro internacional, metafóricamente es como, comillas, encender una fugaz cerilla dentro de una habitación a oscuras, cierre comillas. Es decir, nos deslumbra con su economía narrativa y su condensación absolutas. En el año 1990, como lo dije adelante, en la sección de la cotidianeidad alterada, encontramos dos textos antológicos cuya temática está relacionada con el golpe y los acontecimientos que trajo consigo. Ahí, en ese texto, en la brevísima relación, aparece el microcuento de Pía Barros. El microcuento se titula Golpe, donde magistralmente se toma la parte por el todo, transformándose el golpe con minúscula en la metáfora del golpe con mayúscula. Dice: mamá, dijo el niño, ¿qué es un golpe? Con minúscula. Algo que duele muchísimo y deja amoratado el lugar donde te dio. El niño fue hasta la puerta de casa. Todo el país que le cupo en la mirada tenía un tinte violáceo. Ese es el microcuento de la destacada también autora nacional Pía Barros. En este mismo libro está antologado el microrelato en el cual José Leandro Urbina, a partir de la primera frase de la principal plegaria cristiana, el cuento se llama, el relato mínimo se llama Padre Nuestro que estás en los cielos. Allí, en ese texto, se reconstruye una imagen inocente y terrible a la vez, embarcado en las redadas y allanamientos que se llevaron a cabo a raíz del golpe en nuestro país. El microcuento dice: mientras el sargento interrogaba a su madre y a su hermana, el capitán se llevó al niño de una mano a la otra pieza. ¿Dónde está tu padre?, le preguntó. Está en el cielo, susurró él. ¿Cómo? ¿Ha muerto?, preguntó asombrado el capitán. No, dijo el niño. Todas las noches baja del cielo a comer con nosotros. El capitán alzó la vista y descubrió la puertecilla que daba al entretecho. Pues bien, ahí en este texto, evidentemente que aparece, diríamos, la imagen inocente del niño, que se transforma luego en algo terrible, que deja un espacio abierto a la reflexión posterior del lector o de la lectora. Del mismo modo, en otro relato, en otro microcuento,
que gira en torno a la experiencia traumática y demoledora de la tortura. Frente a la sala de interrogatorios, recordando el dolor, le temblaron los muslos. Después la encapucharon y cruzó la puerta. Allí adentro estaba la misma voz del día anterior. Los mismos pasos del día anterior se aproximaron a la silla, trayendo la voz húmeda hasta pegarla a su oído. ¿En qué estábamos ayer, señorita Jiménez? Retrato de una dama, se llama ese microcuento. En Tinta Sangre, Juan Armando Eple reúne varios relatos. Y perdónenme que me refiera a él tan seguidamente, porque yo llegué al microcuento específicamente por sus textos que comencé a conocer y a leer, y de ahí fui admirando la labor que él tuvo en esta vida. Porque hace algún tiempo atrás Juan Armando Eple abandonó este mundo. Ahí, con Tinta Sangre, como decía, reúne varios relatos que tienen como referente el golpe de Estado en Chile. La mayor parte de ellos se concentran en la sección Las Armas y las Letras. De hecho, los subtítulos que le mencioné antes de esta obra suya son muy significativos respecto a lo que viene a continuación, de los microcuentos suyos. Las Armas y las Letras es una denominación que tiene un sentido irónico y mordaz, con el fin de contraponer dos realidades opuestas hoy en día, pero que en esas épocas pretéritas y clásicas se daban conjugadas. De allí devino en un tópico de la literatura, tal como se configura en el discurso de las armas y las letras que leemos en El Quijote de Miguel de Cervantes. En la sección de Eple, que hallamos el contraste entre la fuerza bruta y la inteligencia. Una de las primeras acciones llevadas a cabo post-golpe fue el allanamiento de las universidades y las quemas de libros, lo que se llama el bibliocausto. Estoy en una biblioteca, y la biblioteca para nosotros sin duda que es un lugar sagrado, es decir, es un lugar donde se guarda, ¿no es cierto?, la riqueza de la humanidad a través de la literatura. Pues bien, en esta sección, ¿no es cierto?, del bibliocausto, dice él, en Sobre libros no hay nada escrito, publicado por primera vez en México en 1975, el narrador, que no es otro propio que el propio Eple, transmutado en personaje, describe con exactitud e ironía una situación para nada festiva. Es la parodia del escrutinio de la librería de Don Quijote, llevada a cabo ni por un cura ni por un barbero cervantino, tal como ocurre en el capítulo pertinente del Quijote de la Mancha, de 1605. Reunir tantos libros, estudiar tanto, murmura el ahora estudiante, mientras la patrulla deletrea títulos y el jefe dictamina con un dedo para que vengan pronto cuatro milicos a quemar lo que quieran, y todavía cuadrándose con cada veredicto a la orden del cabo Gutenberg. Y a propósito de Cervantes, la sección Las Armas y las Letras, sin duda que le rinde homenaje al escritor español, que además es el título de uno de los microcuentos suyos. En él se narra cómo un alumno rescata ante el allanamiento de la facultad un preciado libro. Recuerdo uno de esos cursos mal aprovechados de Eugenio Matus, elijo mi ejemplar del Quijote y me prometo que si salimos bien parados de esta, lo buscaré algún día para pedirle que me explique su versión del episodio del barbero y del canónigo, porque también falté a esa clase. Pues bien, aquí se nombra a un profesor, a un académico universitario. Eugenio Matus no es un personaje de ficción, realmente fue un personaje histórico. En la sección, en el titulado Fe de Ratas, este es un relato realmente sobresaliente, en que se describe la confusión de personas, con las trágicas consecuencias posteriores. Yo soy el que apresaron
pero no el que buscaban. Intenté explicarle que aunque coincidían el pueblo, la universidad donde estudiábamos, quizás algún panfleto que recogí de paso, mi apellido se deletrea Eple y él es Apple. Pues bien, nótese que la conjugación verbal al final del párrafo tiene todo el sentido simbólico. Él es o era Apple, del estar en presente o pretérito. Así como también lo tiene el título de esta anal de Juan Armando, con tinta sangre. Con tinta sangre. Pues bien, en el transcurso del tiempo, como lo dije recién, poco a poco yo fui incursionando entonces en el tema del microcuento y el año 2005, es decir, un año después del encuentro internacional, el tercer encuentro internacional organizado ya en la Universidad de Playa Ancha, en Valparaíso, nosotros publicamos en la revista de la Facultad de Humanidades de la universidad, la revista, nueva revista del Pacífico, número 50, año 2005, publicamos un artículo que surgió precisamente de la ponencia que realizamos en esa oportunidad. Y ahí yo me referí fundamentalmente a la escritura mínima de Diego Muñoz Valenzuela, porque Diego Muñoz Valenzuela es un escritor chileno que ha cultivado con mayor propiedad la novela. O sea, es un novelista excepcional y tiene también podríamos decir, un cauce natural por el microrrelato. Y luego complementé aquella ponencia yo con Juan Armando Eple, nuevamente, con la escritora Virginia Vidal, gran amiga nuestra también, lamentablemente fallecida hace algunos años atrás, y también lo complementé con Walter Garib. El artículo se tituló Aproximación al microrrelato de cuatro escritores chilenos contemporáneos: Diego Muñoz Valenzuela, Virginia Vidal, Juan Armando Eple y Walter Garib. Aquí en este texto, en este artículo, es un artículo académico, sin duda. Bueno, hay una primera parte donde reflexiono en torno al concepto de microrrelato. Usábamos esa denominación. Luego hay una segunda parte, el microrrelato en la literatura chilena reciente. Entre paréntesis, la revista puede revisarse el artículo en los medios. Los medios digitales, como se dice hoy en día. Ahí es factible ver, también está registrado el texto en estos sitios o donde se recopilan artículos de un autor determinado. Ahí uno puede, ustedes que me están viendo, pueden leer en forma completa este artículo, que para alegría de quien habla, en algún momento se publicó en francés. También es posible encontrarlo escrito en ese idioma. Fue traducido al francés. Pues bien, en la tercera parte del artículo entro al microrrelato de Diego Muñoz, de Virginia Vidal, de Juan Armando Eple y de Walter Garib. De Muñoz Valenzuela, de Diego, como dije adelante, aquí también hay varios textos suyos que son interesantes de poder visualizar. Aquí, por ejemplo, tenemos este,
de monstruos y bellezas. Acá abajo, acá en la contraportada pone algunas citas y gracias por poner mi nombre y la universidad en la cual yo ejercí. Dice, el microrrelato encuentra en la figura de Diego Muñoz Valenzuela a uno de los cultores más interesantes en el espectro de la narrativa chilena. De monstruos y bellezas, ángeles y verdugos, también es suyo. Diego Muñoz Valenzuela, Las nuevas hadas, microrrelatos fantásticos, que este también es un texto relativamente reciente, con una hermosa dedicatoria suya también, ¿eh? Y de este autor, de Diego Muñoz, voy a leer el microrrelato La vida es sueño. El hombre duerme, sueña que vuela, el hombre despierta, cae al vacío. Son dos líneas que son casi un dístico, a la manera de los de Don Juan Manuel, el escritor español de la Edad Media, en El Conde de Lucanor. Diego Muñoz, a través del narrador, convoca a la competencia lectora de quien lee, al apropiarse retóricamente del título de Calderón de la Barca, La vida es sueño, para designar su texto, que juega discursivamente en ese pequeño espacio de lenguaje con los planos del sueño y la vigilia. Y hay también en este texto, en este artículo, recojo un micro relato suyo que se titula Drácula. Desde el título, el narrador nos instala como lectores en un espacio canonizado por la tradición, a saber, la leyenda del personaje de Nosferatu, y que ha sido inmortalizado tanto en la literatura como en el cine. El mecanismo de la referencialidad y de la intertextualidad, por tanto, están operando en este microcuento de Diego Muñoz, activando a su vez la enciclopedia del lector o de la lectora. Sin embargo, el carácter irónico del relato está dado de inmediato en la apertura de la discursividad. Dice, el conde Drácula no soporta más el dolor de muelas y decide tratarse con un especialista, dice el narrador. La desacralización de la imagen canonizada por la tradición deviene entonces en una inversión del sentido en que el vampiro al final ya no lo será. Más aún, la ironía, la parodia, la transfiguración, la transgresión del ícono se ve reforzada por la aparición en las últimas líneas del nombre del odontólogo noctámbulo, el mismísimo Van Helsing, que como ustedes recordarán era el personaje que persigue al conde Drácula. En todas las películas que se han hecho sobre este personaje. De Virginia Vidal, Virginia Vidal también fue esencialmente novelista. Ella tituló a los microcuentos, a la minificción, los tituló simplemente como micrónicas, no mis crónicas, sino que micrónicas. Y ahí también hay un microrrelato excepcional que se llama, al igual que el de la escritora Pía Barros, Golpe, con mayúscula, y está construido sobre la base de la estructura de un poema, donde 11 sintagmas, mediante la reiteración del complemento del nombre de Golpe, en forma escalonada, van revelando al lector o a la lectora la terrible realidad que se está tematizando. La risa se apagó de golpe. Mucha gente se murió de golpe. La alegría desapareció de golpe. El trabajo se apagó de golpe. El miedo creció de golpe. La esperanza se acabó de golpe. El miedo creció de golpe. La familia se desparramó de golpe. La luz del alma se cortó de golpe. El mundo cambió de golpe. El tiempo se atascó de golpe. Mi vida se acabó de golpe.
la narrativa de Virginia Vidal en el sentido de sus micrónicas, como le gustaba llamarla a ellas, es interesantísimo también de poder conocer en una revisión, diríamos, de la microficción chilena. De Juan Armando Eple ya he dicho varias cosas. Voy a decir algo referente a Walter Garib. Es un escritor de origen árabe. Sus abuelos, 110, huyendo de la dominación turca, y ellos le contaron a Garib desde temprana edad las prodigiosas aventuras de las mil y una noches y otras de la tradición oral árabe, lo que incrementó la fantasía y la decisión entonces de dedicarse a la escritura. Los relatos, ya sean novelas o los hiperbreves de Garib, se entroncan en la tematización de aspectos narrativos de la tradición árabe que el autor recibió de sus ancestros. Por lo tanto, aquí vamos a encontrar la tendencia a la alegoría, a la fábula, a la paradoja, como también rasgos acentuados de sensualismo lúdico y paródico. Son los rasgos constantes en los microcuentos de Walter Garib. Aquí detrás mío, en esta vitrina, hay uno de sus libros. El libro se llama Historias que caben en un dedal. Historias que caben en un dedal y fue publicado en... Esto está publicado el año 2003, si no me equivoco. 2004, ese es el año de la publicación de Historias que caben en un dedal. El título es tremendamente también metafórico e interesante porque sabemos lo que es un dedal y al aplicarlo a las historias, sin duda que en forma metafórica los microcuentos caben en un dedal. De Garib, gran amigo nuestro también, a quien conocimos allá en la universidad, voy a leer este que se llama Homenaje, el homenaje. El texto se ofrece al lector sobre la base de la paradoja de la situación narrativa donde el homenajeado, que no es otro que Franz Kafka, termina siendo el ocasionador del desenlace fatal. La joven, como una manera de sorprender a su amante, se hizo tatuar un escarabajo en el monte de Venus. Se trata de un homenaje a Kafka, le aseguró a aquel. Cuando después de amarla le preguntó qué significación tenía sin sexto, recreado en la parte más sensual de su cuerpo. Luego de la explicación, el hombre se hizo tatuar un escarabajo en el pubis. A nadie extrañó que los amantes, después de un tiempo, murieran devorados por los escarabajos. Muy bien, se me ha dado que como 35 minutos para la exposición que estoy haciendo, pero yo no quisiera terminar antes porque se me hicieron llegar también algunas preguntas que voy a responderlas una vez que vaya sintetizando lo que les he estado comentando en el transcurso de estos minutos. No puedo dejar de aludir a Lillian Elpick. La nombré delante. Si la memoria no me engaña, conocí a la escritora Lillian Elpick en el Tercer Congreso Internacional de Minificción del año 2004 en la Universidad de Playa Ancha. Efectivamente, ella me corroboró ese pensamiento. En esa instancia, como decía delante, se dieron cita connotados cultores del relato breve, así como académicos y académicas,
que teorizan sobre el denominado género del tercer milenio. Pues bien, recientemente, hace poco tiempo atrás, recibí su libro Fuera de Tiempo. Fuera de Tiempo, que está acá. El libro Fuera de Tiempo de Lillian Elpick. La dedicatoria está fechada en marzo de este año, en Santiago de Chile. Es un libro sumamente interesante. Ahí ella demuestra que la hiperbrevedad la conoce y la sabe utilizar muy bien como forma retórica y escrituraria. El texto está dividido en dos secciones. La primera parte le da el nombre al libro, Fuera de Tiempo, mientras que la segunda se denomina Escritura del Parapente. Se trata, por tanto, que dos de los microrrelatos que se titulan así sirven de soporte al resto de las minificciones que componen la obra. En total son 59 textos que dan cuenta de la solvencia narrativa de Lillian. Una de las características de este formato discursivo literario está en la reescritura, en la intertextualidad, en la presencia de epígrafes que son motivación de la escritura en el diálogo metadiscursivo con el gran mapa de la literatura universal. Elpick lo sabe bien. De la totalidad de los relatos se desprende una suerte de prosa poética, casi lírica, en más de una ocasión, lo que inmediatamente lleva al lector a rememorar los haikus japoneses. El uso del lenguaje y de la retórica literaria, con imágenes y descripciones sintéticas propias de la escritura del microrrelato, ponen en evidencia, sin duda, que la autora se ha transformado en una maestra de este género narrativo, al que bien le caben las características que Italo Calvino daba como propuestas para el tercer milenio. En este microcuento dice lo siguiente: el hielo en lo más alto de la montaña nunca duerme. El agua en las laderas de la montaña salta al vacío. El lago a los pies de la montaña refleja toda la montaña y no lo sabe. Fuera de tiempo, en la primera sección puede tener varias connotaciones interpretativas. El microrrelato que lleva este título tiene como un paratexto una cita de Virginia Woolf. Por tanto, la narradora, es decir, quien se trasluce en la escritura, bien podría ser la propia autora de El cuarto propio, es decir, Virginia Woolf. Y es esta rebeldía que llevo al caminar en la escritura tierna e incomprensible. Estar fuera de tiempo es una condición existencial en un mundo ajeno. De esto hay más de una muestra en la primera parte de la obra de Lillian. También la evocación de un tiempo pasado, reciente o más lejano, pero presente cabalmente, se nos muestra como espacios de dolor e ignominia. El sufrimiento del pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial se rescata en unas notables microescrituras que se transforman en una lección moral para la humanidad actual. La mano sujetó con fuerza la maleta de cartón. El pañuelo en la cabeza voló al subir al tren, pero ella no miró hacia atrás. Estaba abandonando a su querida Budapest con la estrella de David cosida al pecho. Un relato magistral en este mismo contexto histórico rememorado es La trapecista, donde la voz narrativa evoca a Franz Kafka, escritor que, como bien sabemos, incursionó en esta forma narrativa y que Lillian lo tiene como uno de los referentes esenciales. Todo lector de Kafka sabe de su relación sentimental con Milena Jesenská. Las cartas que se cruzaron entre ambos hace tiempo, las leí, y en este microcuento de Lillian, que lleva el nombre de Milena, muerta en Ravensbrück, la narradora rescata su memoria martirizada y nos recordó aquellas misivas que eran como, comillas, golondrinas que vuelan sin coordenadas, cierre comillas. Elpick, la autora, mediante su transfiguración en la locutora testimonia. 78 años después vuelves a pasar por el corazón el mío y así te enlazo a mi escritura. De la misma forma, en este enlace escriturario suyo aparece
el texto titulado Ana, que se refiere a Ana Frank, la niña a quien ella interpela como la niña hermosa, borra mi huella e imprime la tuya. Los textos de la sesión primera trasuntan una melancolía y dolor que abarca sucesos más recientes como el tema de las migraciones y los desplazados, hombres y mujeres de distintas edades que rearticulan el drama de estar fuera de tiempo, así como también el de los ancianos que solo esperan salir del sueño de la vida. La segunda parte del libro recoge los microrrelatos que son de caída libre, por eso está la palabra parapente en el título de la sección y en el texto respectivo. El parapente es aquel cuasi paracaídas que permite saltar de una montaña y sobrevolar manejando en el aire este aparato. No sé por qué, cuando leí el texto se me vino a la memoria la imagen de Altazor, el personaje del poemario, del gran poema de Huidobro. Los relatos tienen esta connotación, la relatora, la narradora, la locutora lo tiene claro. Hemos caído las dos, yo por escribir y tú por leerme. Esta se transforma o metamorfosea en una escritora, convirtió la palabra en silencio ahora cuando hay tanto que escribir, en la escritora, donde hay un guiño al cuarto propio, o en la palabrera, el olvido en el mejor de los casos es una escritura inocente. Dos textos relevantes que abarcan más de una página podrían ser cuentos, pero en esencia mantienen los caracteres de la escritura minimalista. Son el que se titula Monterrosiana 2 y La línea verde. Estamos en presencia de una escritura perfecta donde nada sobra o nada falta. El primero alude a Monterroso, uno de los maestros del género, en diálogo y deambulando con Gregorio, que no es otro que Samsa, mientras el dinosaurio pasta. Lo metadiscursivo puesto en acto es un relato notable, al igual que el que cierra el volumen, donde la narradora tematiza el viaje hacia el hospital y su transitar por dentro del espacio del dolor en busca de su hermano siguiendo una línea verde. Pues bien, para ir cerrando, ustedes se preguntarán por qué está este libro puesto ahí en este atril. Este es un texto de quien habla. Tiene algunos años ya, es del año 2016, claro, del año 2016, y lo tengo ahí porque efectivamente acá en este texto yo recogí varios artículos que escribí en un lapso determinado y en medios digitales, en papel también. Y hay varios que dicen relación con la escritura que hoy día nos convoca en este encuentro internacional de minificción, organizado por la Corporación Letras de Chile, a la cual agradezco la oportunidad que me dieron de poderme dirigir a los oyentes, ¿no es cierto?, y a los que van a mirar esta puesta en escena en este espacio tan hermoso de una biblioteca de Casablanca, de la ciudad de Casablanca, una biblioteca municipal, una biblioteca que cuenta con muchos volúmenes, una biblioteca que conozco de cuando era estudiante de la enseñanza media. Muchos de los libros que están aquí seguramente los leí siendo adolescente de enseñanza media, como se dice en nuestro país, la secundaria se dice en otras partes. Y por lo tanto, no me cabe más que agradecerles a Margarita Miranda Salazar y a Osvaldo Núñez Bernal, que son quienes trabajan aquí, los encargados del espacio de la biblioteca, agradecerles la acogida que han tenido para con este servidor de ustedes, ex profesor, como dije delante, de la Universidad de Playa Ancha en Valparaíso. Probablemente algunos se van a preguntar por qué, algunos lo saben ya, pero
para lo que van a verme en el espacio global, se van a preguntar por qué tiene en la solapa no solamente ¿cuánto se llama? El micrófono, sino que en la solapa izquierda hay una pequeña cruz. Eso es porque, aparte de ser un académico, el que les habla es un hombre, es un clérigo católico de la Iglesia Católica, y soy un diácono, y por eso usé la palabra servidor, es decir, el diácono en este caso, que sirve en la literatura. A todos ustedes que me están viendo, les envío un gran saludo, cariñoso, ¿no es cierto?, afectivo, fraternal, desde la ciudad de Casablanca, Chile. Muchas gracias. Hemos presenciado entonces y hemos tenido la oportunidad de escuchar la conferencia dictada por el profesor Eddie Morales. Queremos hacerle notar que durante la próxima semana estará disponible en el canal YouTube de Letras de Chile y en Facebook una versión completa de esta conferencia, ya que debió ser recortada en parte por efecto de las restricciones que tenemos de horario. Pero estará disponible para que todos lo puedan revisar, como dije, en YouTube, el canal de Letras de Chile, en Facebook de Letras de Chile también. Les queremos agradecer por la asistencia y la sintonía, y les recordamos que a continuación viene la conferencia dictada por el doctor Sun Jin Tang de la Universidad de la Lengua y Cultura de Beijing, que presentará el profesor Cristian Montes. Buenas noches. Bueno, quería decirte que yo tengo una presentación de PPT, luego voy a compartir la pantalla después de tu presentación de introducción, ¿no? Sí, Ok, gracias. estamos esperando que Karim nos diga cuándo Ok, empecemos. Ahora. ya, perfecto. Bueno, muy buenas tardes, noches a todos. Es una alegría para Letras de Chile la participación de tantos escritores en nuestro encuentro internacional de minificción. Y es para mí un privilegio muy grande poder presentar al doctor Sun Jin Tang en su conferencia que va a dar en estos momentos, que se titula La minificción en China, historia y actualidad. El profesor Sun Jin Tang es profesor y director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing, profesor honorario de la Universidad de Congreso Argentina y director para América Latina del Centro Mundial de Sinología. Fue subdirector del Centro Regional de Instituto Confucio para América Latina, Santiago de Chile, director del Instituto Confucio en la UNAM, México. Ha traducido del chino al español a una treintena de autores.
Es también traductor al chino de cuentos y poesía de varios escritores españoles y latinoamericanos. Es coordinador de los proyectos de traducción Joyas de la Literatura China Contemporánea y de 34 títulos literarios publicados. Es editor de los libros Poesía China Contemporánea, Un mínimo destello en el mar del atardecer, Pájaros en el bosque, La mariposa de Han Yang y otros cuentos chinos. Ha traducido al español los libros Kai Xianjin, Antología poética, Estrellas en movimiento, Insectos en el ámbar, etcétera, etcétera. Ha ganado el premio de poesía Kakyu Pen Warren a la traducción, premio Literatura Renmin a la traducción y la medalla de 50 años de relaciones diplomáticas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Reitero nuestros agradecimientos a Sun y además el privilegio de poder contar con él para dar esta conferencia. Por favor, Sun. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias por tu presentación y por tus palabras. Y para mí también un gran placer y honor de estar aquí, participar en este encuentro internacional de mi minificción. Realmente es un privilegio. Muchas gracias por la invitación Letras de Chile. Bueno, especialmente una por Diego Muñoz Valenzuela por su amistad y bueno y cariño a lo largo de tantos años conmigo sobre todo. Entonces, bueno, como ha dicho Cristian, en esta ocasión me gustaría hacer una breve presentación sobre la minificción china, su historia y actualidades. Y bueno, ya tengo preparada una presentación y voy a compartir mi pantalla. Y mientras hablo, ya, entonces comparto la pantalla. ¿Me imagino? A ver, un momento. Pueden ver la pantalla, ¿no? Todo. Bueno. Ya, entonces, en fin, ya, un cordial saludo también a todos ustedes, al público que nos sigue desde China. Ya. Bueno, hablando de la minificción, bueno, el tema de este encuentro internacional y de esta, bueno, charla. Entonces, minificción, esta palabra, claro, esta palabra en el idioma chino, perdón, en el idioma chino hay varios términos para referirse a minificción, minicuentos o microrelatos, etc. Igual que en el español, en el idioma chino hay varios términos, varias palabras para referirse a este como género literario. Luego me gustaría hablarte como considerarlo como un género literario y lo que es en China, tal como es en China. Pero dos palabras, Weixin Xiao Shuo o Xiao Xiao Shuo, son estos dos términos son más aceptados, más ampliamente aceptados por el público, por la crítica. Bueno, Weixin quiere decir como micro. Xiao Xiao Shuo viene de un prefijo de una palabra, porque Xiao Shuo en chino es narrativa. Entonces, Xiao Xiao Shuo Xiao es pequeño, micro, mini. Entonces, Xiao Xiao Shuo también, minificción. En fin, estos dos términos para referirse a minificción en el idioma chino. Entonces, la minificción en el idioma chino, en China, como género literario, la verdad es que
empezó desde 1958, cuando los primeros escritores o escritores mencionaron estos relatos como Weixin Xiaoshuo, como microficción. Luego ya veremos más tarde. En China también, desde los años 50 hasta, nuestros días, nuestras fechas, siempre hay existe, incluso en estos días, hay un debate sobre la extensión de un mini relato, de un micro relato, de un mini cuento. Entonces, como ustedes saben, en el idioma chino se cuenta no por palabras, sino por caracteres chinos. Un carácter chino puede ser una palabra o puede ser parte de una palabra, pero un carácter chino es monosílaba. Es monosilábico. En el comienzo, sí, algunos dicen que para una mini ficción, la extensión no debe ser superior a 1.500 caracteres chinos. Y otros dicen que puede ser 2.000, 2.500, incluso 300, perdón, 3.000 caracteres chinos. La discusión desde los años 50 hasta como la entrada del siglo XXI, pero hoy en día, con estas discusiones, este debate, hoy en día se considera, hay una como aceptación más como común, ampliamente aceptada, es que para un mini cuento en el idioma chino, en general, está escrito en idioma chino con menos de 1.500 caracteres. Eso quiere decir, que los caracteres chinos, por ejemplo, Weixin Xiaoshuo son cuatro caracteres chinos, pero son como dos palabras. Dos palabras, Xiaoshuo es narrativa, Weixin es micro, y Xiao Xiaoshuo tres caracteres chinos, pero es una sola palabra porque Xiao Xiaoshuo en este caso es inseparable como palabra inseparable. Entonces, por eso se considera, se cuentan, no solo para la minificción, sino para la literatura china en general. Hoy en día se cuenta todavía, se cuenta por caracteres chinos. En China, un relato que tiene una cantidad de carácter chino inferior a 1.500 caracteres, 500, eso considera una minificción propiamente dicha. Porque, más de 3.000 caracteres chinos ya es un cuento, ya es un cuento bastante, formado. Entonces, y luego en general, de 3.000 a 20.000 caracteres chinos se cuenta, se considera un cuento. Y de 20.000 a 60.000 se considera una novela corta. Y a partir de 60.000 caracteres chinos, una novela larga. Así es la como división, de los géneros de narrativa en China. Entonces vamos a ver la historia y desarrollo de la minificción china. Eso, como ustedes saben, China tiene una tradición literaria bastante larga. Entonces se remonta a los tiempos muy largos de hace como 2.500 años. O sea, en los tiempos pre-Qin. Qin fue el primer imperio chino, el imperio chino. Antes del primer imperio, fueron los reinos combatientes y más remoto, el periodo de primavera y otoño y más
más remoto, las tres dinastías, las primeras dinastías muy remotas que hoy en día tenemos muy, muy pocos vestigios arqueológicos para comprobar esta, o sea, documentos escritos, documentos por escrito de estas dinastías. Pero bueno, ya el origen, nadie, bueno, o sea, duda que el origen de la medicina china, igual que la literatura china, tiene su origen en los tiempos pre-Qin, primero en las leyendas y mitologías chinas. Bueno, aquí, bueno, saben que eso ocurre con muchas civilizaciones, muchas culturas. Así la primera, bueno, la primera escritura suele tratar de estas, de los mitos, las leyendas de una nación, de un pueblo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, Panku separa el cielo de la tierra. Es el como génesis, la génesis china, porque dicen que, según esta leyenda, dicen que al comienzo el cosmos fue un caos que ni el tierra, no había ni tierra ni cielo, todo era confuso, era un caos. Entonces este héroe, Panku, después de dormir 18.000 años, dormir, entonces despertó y viendo ese caos, entonces no estuvo contento y usó un hacha para separar el cielo de la tierra, y de esta manera se formó el mundo. Ya del caos al orden. Pero las más, bueno, como ustedes saben, estas mitologías, estas leyendas en general son cortas, media página. Hoy en día, en los registros, en los libros clásicos de China, podemos leerlo ya. Pero en general, cada mito, media página, una página, pero con una historia bastante como clara para relatar bueno, la imaginación y también bueno, la fantasía del pueblo chino. Eso sobre todo ocurre con el libro de las montañas y los mares. Este libro clásico fue, bueno, unos lo consideran como un libro de geografía china, el primer libro de geografía china, porque describen muchas montañas, los mares y también los ríos de China. Pero en este libro también relatan muchas leyendas, muchas mitologías. Aquí, por ejemplo, tenemos un que se llama Jing Wei. Quería rellenar el mar. También una leyenda. Qin Wei fue hija del emperador Yan Di. Entonces, bueno, un día, brevemente un día, navegó en el mar con la tormenta. Entonces el mar, claro, el barco se volcó, y entonces ya no se vio más a este Qin Wei, a ese Qin Wei. El emperador el día siguiente solo vio el regreso del barco vacío, ¿no? Del barco vacío. Pero días más tarde, posteriores, Qin Wei se renació, renació y se reencarnó en un ave. Y entonces ave furiosa con el mar del este. Entonces ya no, o sea, no se cansa, no deja de mover, de llevar con su pico de la montaña del oeste las piedras para intentar rellenar el mar.
El mar, entonces, el mar está como, dice que, el mar dijo que, ¿cómo puedes hacer eso? Entonces, miles de años no, ni puedes como rellenar el mar para anillar el mar con piedras. Pero Chinwe dice que no, no voy a hacerlo por 1.000 años, voy a hacerlo por millones de años. Y bueno, eso es una mitología china para indicar bueno, la persistencia, la voluntad. Entonces ya es una leyenda que entra en todos en todos los chinos desde el colegio. Bueno, o sea, un poco más tarde, en otros libros clásicos de China, también podemos encontrar estos micros, bueno, micro relatos en Analectas de Confucio, en el libro de Chuangzi o Chuangzu, el gran taoísta, autor de Tao Te Ching, y también Estrategias de los Reinos Combatientes. Bueno, Alan, voy a hablar un poquito si tenemos tiempo. Entonces, Analectas de Confucio, ya ustedes saben que es el gran libro del confucianismo. Este libro, según bueno, según la historia, es un libro recopilado por los discípulos de Confucio, que narra las citas, las anécdotas, la vida de Confucio. Hay muchos diálogos, conversaciones entre Confucio y sus discípulos, los Analectas de Confucio también. Claro, en Analectas de Confucio podemos encontrar muchas historias bastante interesantes, o narraciones bastante interesantes, pero muy cortas. Son, en general, son 4 o 5 líneas en este libro. Por ejemplo, dice que una vez Confucio y sus discípulos llegaron a la entrada del reino Zheng, pero justamente a la entrada de bueno, de la ciudad, de la ciudad de Cheng. Entonces, Confucio o sea, se separó sin querer con los discípulos y no podía encontrarlos. Entonces, o sea, Confucio se quedó solo a la entrada debajo de la muralla. Y entonces sus discípulos también lo querían encontrar, lo buscaban, y preguntó si había visto al maestro Confucio. Un señor, un paisano del Cheng, dijo que, bueno, yo sí que he visto a un señor muy feo, que tiene una frente saliente, o cuello muy grueso, bueno, panza grande. Entonces dice, un señor muy, muy feo, no sé si es el señor que busca. Entonces ese discípulo, al reencontrarse con Confucio, dice que, bueno, me encontré con ese señor, dice que, hablando de usted, bueno, de esta manera. Pero Confucio dice que, bueno, sus descripciones no corresponde a la realidad en cuanto a mis aspectos fisiológicos, aspectos. Pero el señor, además, después de relatar el aspecto físico de Confucio, dijo que él no parece un maestro, sino parece un perro sin hogar. Bueno, el discípulo, claro, lo contó al maestro cuando se reunió de nuevo con él. Confucio se rió, dijo que todas sus descripciones de mi aspecto físico no correspondían, no corresponden. Pero una frase sí, que me parezco a un perro sin hogar. Eso sí es verdad.
Por ejemplo, relatos como esto, sí que hay muchos en Analectas Confucio. Otro relato a mí muy interesante es, bueno, muy breve. Un día Confucio y sus discípulos, bueno, ya en este viaje, en realidad, en el exilio de un reino a otro, bueno, se encontró con un río para cruzar, pero entonces no sabía dónde está el puerto y vieron a dos hombres trabajando la tierra, dos hombres muy fuertes trabajando la tierra. Entonces mandó a un discípulo a preguntar por dónde está el puerto. Entonces el discípulo Zulu se encontró con los dos preguntando dónde está el puerto. Uno de los dos hombres que trabajan la tierra, uno pregunta, ¿quién es el que está en el carro? El discípulo, sí, el maestro Confucio. Entonces, oh, entonces, dice que, ok, ya, bien, yo no quiero contestar a la pregunta. Y el otro preguntó, ¿y quién es usted? Al discípulo, ¿quién es entonces? ¿Quién soy? Entonces, dice que, ¿por qué ustedes se exilian de un reino a otro para, bueno, y no se quedan como nosotros dos, como trabajar la tierra y sin preocuparse tanto para salvar, para buscar las soluciones del mundo? Bueno, de esta historia viene una frase, una palabra china que se llama wen jin, quiere decir preguntar por el camino, que es una palabra, o sea, preguntar por el Tao, el camino. Bien, en fin, entonces ya estas historias, mejor dicho, mini historias, están muy presentes en Analistas Confucio y también en el libro de Chuang Tzu. También hay muchas como relatos. El más famoso, a lo mejor, podría ser Chuang Tzu soñó con una mariposa, ¿no? Ese famoso relato. Un día, Chuang Tzu soñó con una mariposa. Al despertarse, dudaba entre si él soñó con una mariposa o era la mariposa fue la que soñó con él. Entonces es la historia, Chuang Tzu. Y luego, estrategias de los re reinos combatientes. Reino combatientes es el periodo anterior a la dinastía Qin. Bueno, es un libro de historias que narra las historias de los reinos combatientes. Y primero el orden de Maestro Lü, y también el Maestro Lü fue canciller del Imperio Qin, del primer imperio. Él, bueno, escribió esta Primavera de Otoño con muchas historias. Entonces, por ejemplo, una historia dice que un señor, un caballero que viajaba navegando en el río, entonces sin querer se le cayó al agua la espada. Entonces ese señor en el lugar donde cayó la espada sacó bueno, cuchillo corto, hizo una señal, una marca en el lugar donde se cayó su espada al agua. Pero otros tres tripulantes, otra gente le preguntó, ¿qué estás haciendo con eso? Entonces, él dice que estoy marcando el lugar donde se cayó la espada. Cuando se para el barco, voy a buscar la espada según esta marca, porque está debajo. Bien, así es, esa es una historia muy interesante. Y en el libro Liese, también hay muchos relatos de esto. En años antes, cuando participé en otra sesión que organizó la Letras de Chile para bueno, el encuentro de fantasía, ciencia ficción, mencioné este libro que Liese, porque en este libro
está el primer cuento, y claro, microcuento de ciencia ficción de China, porque en ese cuento, en ese cuento se narró un robot, el primer robot, yo creo que no solo en China, a lo mejor en el mundo. Es muy interesante. Hoy yo no voy a repetir este cuento, pero sí que es muy interesante. Y luego en otro, Hanfeist también. En fin, estos son los libros clásicos más importantes de China. Se estudia a lo largo de la historia no solo de literatura china, sino de la historia de la civilización del país. En estos libros sí que podemos leer estos micro relatos. Y bueno, entonces en el periodo Wei y Qin, a partir del siglo III de nuestra era hasta el siglo V, como es el periodo de la formación del micro relato. Sobre todo en este libro, un nuevo relato de los cuentos del mundo, en chino, Shi Shuo Xin Yu, escrito por el escritor Liu Yiqing. Es un libro que contiene muchos relatos, unos 200 relatos, pero todos los relatos sobre los protagonistas de esos relatos, en su mayoría, son personajes reales de la historia, pero son escritores, artistas y intelectuales, intelectuales de esa época. Historias muy interesantes que quedan muy también muy leídos, muy citados por el público chino. Y en otro libro, Zhou Shenji, que se puede traducir En busca de lo sobrenatural, de Campo también, es un libro de mini ficción, pero de fantasía. En este libro se puede leer muchas mini historias de los espíritus, de los diablos, sobrenaturales. Y luego, en las dinastías posteriores, Sui, Tang y Song, la mini ficción china tuvo mayor formación, porque en esa época, sobre todo en la dinastía Tang, se considera como el verdadero origen de la narrativa china. Entonces, en varios libros, aquí solo uno, Nueve Ruedas de la Gran Tang, de la Gran Dinastía Tang, hay, todos son relatos bastante cortos sobre la dinastía Tang. En este libro, los personajes, hay personajes reales, ficticios, naturales, sobrehumano, así está en este libro. Bien. Vamos a seguir. Cabe decir que la máxima representación de la minificción china, de la minificción china clásica, es este libro, Cuentos de Liao Zhai, del escritor Fu Songlin. Fu Songlin vivió en la dinastía Qing, la última dinastía china. En este libro, este libro reúne 490 microrrelatos. Hay una historia muy interesante sobre el propio libro. Cuentos de Liao Zhai es el nombre del estudio del escritor. Él nombró su propia casa, con estudio cuando escribía, se puede decir, este estudio Liao Zhai. Pero él escribió, claro, él escribió todos los relatos, pero según decían, él escribió, pero más tarde quería reunir, o sea, escuchar a la gente, a la gente del pueblo a contar. Entonces, delante de su casa, él
todos los días, bueno, después de desayunar, puso en la mesa tazas de té, un jarro de té ya preparado para la gente que pasaba por su casa. Entonces, a cada gente que pasaba por su casa lo invitaba a sentarse, decirle, dime un cuento, dime un cuento. Y él después de escucharlo, lo reescribía, entonces, y lo incluía en este libro. En fin, en este libro, bueno, es un cuento de Liao Chai. En este libro cuenta, bueno, un mundo también sobrenatural, de las hadas, bueno, espíritus, diablos y también los animales, pero reencarnados en personas, etcétera. Pero es un libro muy leído desde hace mucho tiempo, hoy en día imprescindible también para todo el lector chino. Los personajes relatados, descritos en ese libro, como Xiao Qian, el grillo, bueno, una persona que cría el grillo, y también piel pintada, estos relatos son, son, quiero decir, son de conocimiento común de todos los chinos mínimamente educados. Porque si no, si un chino, incluso un chino antes, por ejemplo, mi abuelo paterno, materno, no sabía escribir, no sabía leer, pero sabía estos relatos, porque se contaban. Los cuentacuentos también antes contaban estos cuentos, cuentos muy cortos, ¿no? Micro relatos, con micro relatos. Así está, bueno. Bueno, ya la suerte es que este libro haya sido traducido al español, y bueno, ustedes, el público hispanohablante, ya puede leerlo. Bien. Entonces, ahora me gustaría, bueno, después de hablar un poco sobre la minificción clásica, y ahora pasamos a la minificción moderna. Ustedes saben que en 1917 en China se produjo el movimiento de la nueva cultura. El idioma chino clásico dejó de usarse. El chino moderno, o sea, China, con este movimiento se cambió, no solo se modernizó, no solo empezó la modernización de la cultura china, de la sociedad china, sino también del propio idioma chino. Entonces, el chino clásico dejó de usarse para la escritura, porque fue un lenguaje muy difícil, como el latín. El chino clásico hoy en día solo se estudia en las universidades, pero bueno, un chino con una educación media puede leer el chino clásico. Pero bueno, ya, con ese movimiento se modernizó el idioma chino. Entonces, el lenguaje vernáculo sustituyó el lenguaje solamente escrito, clásico, para la literatura. De esta manera, se produjo la literatura moderna de China. En esta literatura moderna, que incluye poesía moderna y también narrativa moderna. La narrativa moderna, el gran escritor Lu Xun, considerado el padre fundador de la narrativa china moderna, o la nueva narrativa china, también publicó varios libros de cuentos. Pero entre estos libros de cuentos, claro, incluye mini cuentos, o sea, cuentos muy cortos de dos páginas. En este libro, Gritos, es una antología de cuentos de Lu Xun. Podemos leer un cuento de un micro relato, un micro relato.
Por eso también a Lu Xun se le considera como uno de los primeros escritores de la minificción moderna de China. Pero bueno, a partir desde los años 20 hasta los años casi 50 del siglo pasado, la minificción moderna de China tuvo un desarrollo bastante como un desarrollo y una popularidad, casi, bueno, popularidad. Los grandes escritores, como poeta, sobre todo poeta, escribió, él publicó en 1920 un cuento muy corto, una sola página, que se titula Él. Este cuento, bueno, es considerado como el inicio, el comienzo, o el primer mini microcuento de la literatura china moderna. Este microcuento es bastante interesante. No tuvo una historia o una trama muy clara. Entonces, hay un personaje que camina en la calle, pero viendo la luna y empieza a imaginar y encontró con otro personaje. Hubo una conversación corta, pero la conversación también resulta muy confusa para el lector. En fin, es bastante moderno porque en esa época la literatura extranjera empezó a traducirse al chino. Estamos esperando que Zoom pueda volver a tomar la comunicación porque quedó en este momento suspendido su imagen, su discurso. Entonces, estamos esperando que retorne la comunicación. ¿Qué pasó? ¿Ves? Estamos esperando. Tan hermosa la presentación, tan interesante y fascinante. Sería lamentable que no se pudiera retomar la comunicación. Estamos a la espera. Nuestras disculpas por la situación a todos los que nos están escuchando, pero es algo que no podemos manejar. Es muy probable que le esté tratando de retornar, me da la impresión que sí. Ahí se está viendo. Zoom está sin el audio. Ok, bueno, disculpen, se cortó la conexión, pero pude recuperar la conexión. Muy bien, voy a seguir, disculpen. Entonces, yo creo que estaba hablando de esta lámina, ¿no? ¿Verdad, Cristian? Sí, Muy bien. tenías la Bueno. portada del libro. Sí. Ajá. Bueno, entonces. Bueno, Pajin, Wang Renshuo, estos son grandes escritores, grandes narradores. Sus méritos están en la novela, pero también ellos escribieron microrrelatos. Sobre todo, Wang Renshuo, su microcuento que se llama El pez globo, fue uno de los más importantes en la historia de la minificción china. Este mini cuento habló de la hambruna china, de la sociedad, de aquella sociedad china, de la gente sufría, pero bueno, de la familia, del cariño, de la desesperación. En un cuento muy corto, de una sola página, bueno, es un cuento muy corto, de solo como 300 y tantos caracteres chinos. Y también tuvo un final a lo Henry, a lo Henry, muy, muy, eso muy importante. Bueno,
Bueno, pasamos porque parece que no se me queda poco tiempo para contar. Y luego, ya, en la era contemporánea, en China, con la después de la fundación de la República Popular en 1949, se considera que ya a partir de ahí hasta la fecha es la era contemporánea. En estos años, casi, bueno, 70 y tantos años, la minificción china sí que tuvo un gran desarrollo y una prosperidad, pero bueno, pero al comienzo no tanto. Es que la minificción china en los años 50 y 60 hasta 65 tuvo un como un surgimiento bastante importante en aquella época, pero los autores de surgimiento de minificción, en su mayoría son autores no conocidos, no conocidos, que publicaron en revistas, en periódicos, los microrrelatos. Y estos microrrelatos llamaron la atención a varios autores críticos y los grandes autores, escritores como Laoshe, gran escritor, bueno, autor de La Casa de Té, autor de El Camello Xiangzi, o también se traduce como el tirador de rickshaw de Beijing. Y Mao Tuen, uno de los más importantes del siglo pasado, siglo XX, el narrador. Hoy en día, el máximo premio literario de China se toma con su nombre. El premio Mao Dun es el máximo premio literario de China. Los dos prestaron importancia a este fenómeno de este surgimiento de la minificción y lo considera un nuevo género narrativo. Porque antes en China para la narrativa solo había novela corta, novela grande, novela larga, novela corta y cuento. Y ahora hay un nuevo género narrativo que es microcuento. Entonces, en aquel entonces las revistas Brotes, El Norte, Literatura y Arte del Yangtze, sobre todo la revista Literatura y Arte del Yangtze, incluso abrió una sección de microcuento y publicó, o sea, en cada número publicaba microcuentos. Y en esos años se publicaron, además de en las revistas, se publicaron una decena de antologías de microcuentos en cuentos. En fin, una como un desarrollo bastante importante, pero lamentablemente en 1966 llegó la Gran Revolución Cultural. China se sometió en un caos. En esa Gran Revolución Cultural no era revolución, sino destrucción cultural, porque en aquella época se cerraron los colegios, las universidades, las revistas murieron, las editoriales no pudieron publicar. Bueno, en fin, nada de cultura y una sequía en la literatura china, sobre todo en la narrativa, en la minificción, no hubo producción porque no había dónde publicarse. Entonces, después del término de la revolución cultural, sobre todo con la reforma y apertura iniciada en 1978, China, los chinos con cada vez más libertad de expresión, con menos censura, con menos imposición ideológica, con mayor apertura, entonces hubo un ya o sea, se produjo un fuerte resurgimiento de la minificción a partir de 1980 y ya tiene esta minificción china y tiene 4 décadas de desarrollo, pero con mucha prosperidad. Y ahora ya veremos, porque la prosperidad reside en los siguientes como aspectos. Primero, hay una cantidad de autores y lectores. Primero,
Los autores Sun Li, Wang Meng, Feng Jicai, Lin Jinlan, Liu Xinwen, etc. La primera parte, bueno, la primera línea de los autores son autores de, son narradores muy importantes. También han escrito antes del 1980, ya escribieron novelas. Pero también entre novelas publicaron microrrelatos que llamaban mucha atención. Y en en la segunda línea, Xu Xing, Bai Xiaoyi, Lin Tingnian, etc. Estos autores, eso, a partir de los años 80, empezaron a publicar microrrelatos, pero son autores casi exclusivamente de minificción. O sea, el mérito de estos autores es minificción, son microrrelatos. Por ejemplo, Lin Tingnan, el tercero, nunca ha publicado una novela, incluso novela corta, corta. Y Sun Fanyou tampoco. Toda su producción literaria es minificción. O sea, son como escritores exclusivos de minificción china. Hay un grupo de autores en China. Eso yo creo que es muy interesante. Bueno, es que el segundo aspecto de esta prosperidad viene de de las plataformas para publicar, porque a partir de 1981 en China se crearon varias revistas de minificción o para publicar minificción. Bueno, hoy en día cabe decir que hoy en día, no hoy en día, en los últimos 4 décadas, en las últimas 4 décadas, hay casi 1.000 revistas y periódicos en los que han publicado minificción, los que han publicado minificción. En la imagen abajo, a la izquierda, esta fue la primera revista de narrativa que publicó Minificción en 1981. En su primer número ya publicó unos microrrelatos. Y en los años 80 y luego 90 se crearon estos cuatro, por ejemplo, estos cuatro revistas. Estas cuatro revistas son revistas exclusivas de Minificción. Solo publican microrrelatos, no aceptan cuentos de más de 2.000 caracteres chinos. Entonces, claro, con estas plataformas, entonces se están formando grandes autores de minificción. Hoy en día, como estos, quiero decir, el segundo grupo, Xu Xing, Bai Xiaoyi y Lin Tingnan, estos se formaron con estas revistas, de minificción. Y también se crearon instituciones y se organizan eventos de minificción. Por ejemplo, en China, en 1992, se creó la Sociedad de Minificciones de China. Y en también se organiza como Congreso de Minificciones, ah, perdón, aquí se organiza Congreso de Minificciones en chino o minificciones escritas en chino a partir de 1994. Este congreso es bianual, cada 2 años se celebra y hasta nuestras fechas, hasta el año pasado, sí, el año pasado se celebró la décima cuarta edición, si no mal me acuerdo. Fíjense, la primera edición del Congreso de Minificciones en idioma chino se celebró en Singapur, luego se celebró en Shanghái, en Hong Kong, en Malasia, en Indonesia, etcétera, porque hay estos países hay grandes comunidades de chinos, ¿no? Y hay autores chinos que escribían, muchos también escribían minificción. Y se organizan concursos de minificción. Hubo, sobre todo en los años 90 y la primera década de los años del siglo XX, XXI, hubo concursos importantes en minificción.
Y también hay varios premios exclusivos de minificción. El premio más importante, el premio exclusivo más importante de minificción se llama Premio de Gorrión Dorado o Gorrión de Oro, gorrión, porque en China, bueno, ya ustedes saben, el gorrión es un pájaro muy chiquito. En China no hay, no existe colibrí. Si hubiera existido, yo creo que el premio se debería nombrar colibrí de oro, pero en China no hay colibrí. Por otra parte, la minificción también entró en el premio más, uno de los premios más importantes de la literatura china. Se llama Premio Luxun, que es el padre de la literatura narrativa china. Porque el premio Luxun tiene varias secciones: sección de novela corta, de cuentos, de crítica literaria, de ensayo, etc. Y, bueno, antologías de minificción. Entraron en tres ediciones de Premio Luxun, pero nominados para Premio Luxun, pero no fueron, lamentablemente, no fueron galardonados del premio. Y entonces, en China, los estudios, la crítica de la ficción china también tiene una prosperidad, porque hay crítico literario que ha escrito no solo artículos, sino libros, libros sobre la minificción china y sobre también como la creación. Algunos escritores incluso han escrito como algunas escrito libros como técnicas, técnicas de la o sea, cómo se escribe un mini cuento, un micro relato. Y también hay estudios en la universidad, se organizan seminarios, varios seminarios. Aquí, sí, en esta, aquí también podemos, en la foto de izquierda, podemos ver, dice Perdón, seminario. Sun, disculpa, Sí. Sun, mis disculpas. Fíjate que acabo de ver aquí que nos está produciendo la imagen. No, no sé si puedes resolver esa situación o no. Ah, ya. Perdón, ya, Ah, yo no sé disculpe, cómo. porque es verdad, es verdad. Mi disculpa, porque tú con la desconexión tengo que subir de nuevo, compartir de nuevo mi pantalla. Disculpen, disculpen. Entonces, ya. Ahora pueden ver la pantalla, ¿no? Pantalla compartida, Sí, ¿verdad? sí, sí. Perdón, quería decirle que, bueno, aquí son esta la foto a la abajo a la izquierda. Esta es la primera revista de narrativa que publicó Minificción. Y estas son revistas exclusivas de mini cuentos de China. Y aquí es un seminario sobre la teoría de minificción en China. Aquí es el congreso en 2018 celebrado en Yakarta, en Indonesia. Bueno, debido al tiempo tengo que... Y en la crítica es muy interesante. El crítico norteamericano Robert Overfist en los años 80 ya se tradujo al idioma chino. Su historia, bueno, perdón, su teoría, por teoría de que la minificción tenía que tener un buen argumento, una descripción del personaje y también un final, bueno, un final como que sorpresa, que impresiona, ¿no? Su teoría, interesantemente, su teoría encuentra debate en China. Varios críticos literarios muy importantes de minificción no estaban de acuerdo con él. Dice que no neces un mini cuento no necesariamente tiene que contar con una trama interesante, con un final que impresiona. En fin, hay minificción que no requiere como un desarrollo de trama tan impresionante. Bueno, en fin, eso ya no tenemos tiempo para desarrollar. También otra cosa muy interesante es que
En China, la ciberliteratura. La ciberliteratura quiere decir que la literatura creada por los internautas y publicada en Internet para la lectura de los internautas. Eso también, la minificción también ocurrió en la ciberliteratura china. Es un ejemplo que se llama el amor en los tiempos del Weibo. Weibo es el como Twitter chino. Weibo solo permite publicar 140 caracteres en una publicación. Entonces, este señor se llama Kan Chun, publicó una serie de minificción en el Twitter chino, en Weibo. Entonces, pero son historias de amor. Entonces, el amor en los tiempos de Weibo, pero más tarde esa historia incluso salió impreso, salió impresa. Bueno, quería dar una mirada especial sobre la minificción china. Es que las minificción chinas, muy interesante porque hoy en día no solo, bueno, existe, bueno, miles de autores de minificción y millones de lectores y luego revistas, antologías. Se dicen que en China anualmente se publican más de 20.000 mini relatos al año. Bueno, pero una cosa muy interesante es que autores, muchos autores, escriban minificciones en serie. O sea, por ejemplo, estos, Sun Li, Han Shaogun, Gao Xiaoshen, etc. Ellos han escrito minificción en serie, o sea, publican mini cuentos, pero cuentos muy cortos, pero este cuento y el otro, bueno, pertenecen a una misma comunidad, en un mismo espacio, en un mismo tiempo, en fin, una serie que tiene conexión entre los mini cuentos. Y estos autores, Feng Jishai, Wang Kuishan, Lin Tingnan, han creado espacio geográfico de minificción. Por ejemplo, Feng Jishai, toda su minificción se enfoca, se centra en la ciudad de Tianjin, o sea, los personajes, bueno, el espacio, todos son de la ciudad de Tianjin, una ciudad vecina de Beijing. Y Lin Tingnan también, todas sus, en un libro. Entonces, todos estos mini relatos en un pueblo. Y Bao Chang también, incluso en un barrio, ocurre en un barrio de la ciudad. Y también estas Yu Guoyan son autoras, Chen Jie, estas han creado también unas series de minificciones. Por ejemplo, Chen Jie hablan, bueno, su serie de minificciones, todo sobre los personajes académicos, intelectuales de las universidades chinas. Bueno, por último, quería recomendarles un libro, o sea, creo, hasta la fecha, el último, perdón, es el único libro de minificción, un libro de minificción china traducido al español. Bueno, es una antología, no es una. Bueno, en los tiempos de pandemia, la sinóloga, traductora mexicana Liliana Sorge y yo, entonces reunimos a los traductores y los autores. En este libro reunimos a 43 cuentos. Entre esos 43, 41 son mini cuentos. Solo dos cuentos sobrepasaron 2.500 caracteres. Según, bueno, mi conocimiento es el primer libro de mini cuentos de China. Y ustedes pueden leer, bueno, adquirir y también escuchar ahí en YouTube, en el canal de El Colegio de México, la editorial Colegio de México, hay un canal de YouTube de la lectura de los traductores de cada cuento. Aquí, por ejemplo, el encuentro extraño es uno de los mini relatos en este libro de nuestro premio Nobel Muelle. Ustedes pueden escuchar y leer.
No tengo mucho tiempo, pero lo que pasa es que Encuentro Extraño es un mini cuento muy interesante. Moya también ha escrito muchos microrelatos, pero sobre todo, llama la atención porque siguió la tradición de los cuentos de Liao Chai. Se siguió la tradición, muy interesante, pero interesante. Bueno, entonces ya creo que para no sobrepasar el tiempo, entonces ya yo creo que ya tengo que terminar mi exposición y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sun. Lo que yo pienso y siento es que fue muy, no solamente erudita, sino que muy hermosa, muy fascinante y sugerente cómo nos fuiste mostrando este proceso, la historia del microrrelato, y lo fuiste contextualizando. Muy, muy, muchas gracias por una experiencia tan Gracias. Potente. Mira, bueno, te quisiera leer algunos comentarios, pero también una pregunta, a ver si nos puedes contestar, que puede Muy ser bien, muy muy bien. interesante. Sí. Los comentarios son, por ejemplo, de Patricia Riva Morales, que dice que le encanta la relación de la literatura oriental con la naturaleza, que es muy interesante, que fue muy interesante la charla, muchas felicitaciones. Y pide Gracias. si sería posible que compartieras en algún momento con Letras de Chile algunos links de descarga gratuita para poder leer algunos libros de minificción, para seguir aprendiendo de la cultura china y de sus escritos. Bueno, ella sigue señalando su interés por la cultura china y todo, y por los cuentos también. Felipe de la Parra muestra su admiración por la cultura china. Entonces, además de esos comentarios tan positivos y tan verdaderos respecto a lo que fue tu presentación, hay una pregunta que es pregunta, digamos, porque lo demás eran más bien Sí. comentarios, y tiene que ver con si en las universidades chinas se estudia realmente este género y si es realmente valorado por el mundo académico, cosa que Es no verdad. siempre ocurre en todas partes. Esa sería la Eso. pregunta. Efectiva, muy buena pregunta. Gracias, gracias, Cristian. Gracias por la pregunta, porque no alcancé a decir que en China la minificción ya queda como un género literario. Entonces, ¿qué quiere decir? En China se considera cuatro géneros de la narrativa: novela larga, novela corta, cuento y minificción. Y todo esto se estudia, bueno, tiene reconocimiento por parte de la crítica, por parte de la institución, por parte de de las revistas, por parte del público y por parte de los académicos. En las grandes universidades chinas, por ejemplo, una de las mejores de China, la Universidad de Pekín, en la Facultad de Literatura se estudia la minificción. Minificción y, por ejemplo, hay estudiantes de magíster que estudian que escriben su tesis de magíster con el tema de minificción china. Y hay estudios de minificción china con la minificción japonesa, influencia mutua, etc. Se estudia como un género o subgénero independiente, autónomo de la literatura china. Entonces, fíjense, hay autores exclusivos de minificción y esos autores hoy en día gozan de mucha fama, de mucho reconocimiento. Y es el presidente de la Sociedad de Minificción de China, justamente ese señor de Lin Jingyan, él ha publicado 61 libros de microcuentos, solamente microcuentos. 61 libros de mini cuentos.
Muchísimas gracias. Nuevamente, nuestros agradecimientos a ti por toda tu conferencia y también por la manera como lo expusiste de manera tan amable, con tanta calidez y además precisión y certeza. Entonces, intelectualmente fue una experiencia extraordinaria y también de otra manera. Nos vamos Muchas gracias. a acercar a la literatura, especialmente quienes no tenemos a la literatura de China, quienes no tenemos mucha experiencia con eso. Muchas gracias y Gracias. bueno, muchas gracias. Y un saludo muy cariñoso para ti y para todos los que nos están escuchando, agradecemos y viendo, agradecemos su participación y nuevamente damos nuestro agradecimiento al Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio por haber aportado a que este congreso, este encuentro de minificción se pueda estar llevando a cabo de tan buena manera. Muchas gracias a todos. Y un abrazo para todos.